A partir de la semana pasada, bueno, decidí de abrir el templo 3 horas al día. Lo abro de las 9 de la mañana hasta las 12 horas, 3 horas por día, únicamente por la mañana. Y lo hago por la mañana por el hecho de que mucha gente, es decir, hace sus actividades, sus cosas. Por la mañana, a veces va al banco, o a la municipalidad, o al supermercado, o al cable. Es decir, como que hay más movimiento Sí. en el pueblo de la gente por la mañana que por la tarde. Entonces, bueno, decidí hacerlo por la mañana, es decir, evitando que la gente, bueno, salga otra vez, digamos, de la casa. Si sale por la mañana, no tenga que salir nuevamente por la tarde. Si quiere venir y hacer una visita al Santísimo, si no está expuesto el Santísimo, sino que el Santísimo está en el Sagrario, está la capilla de con el Santísimo. Y bueno, y noto que, bueno, vienen, pasan, rezan, y un poco, bueno, es para motivar, estimular la oración personal, ese momento de diálogo íntimo con Jesús. Bueno, por eso es que, bueno, decidí hacerlo por la mañana nada más. Padre Coqui, ¿hay alguna clase de protocolo para que la gente ingrese al templo o no? Es lo que, es decir, está estipulado, bueno, a nivel local, es decir, cómo la gente tiene que salir. Ajá. Y bueno, como el templo es amplio y si, bueno, por ahí se juntan 3, 4 personas, no hay problema, no hay dificultades en eso, digamos. Claro. En cuanto a las actividades, bueno, catequesis y demás, está todo frenado por este tema de la cuarentena y el aislamiento, pero tengo entendido que alguna idea de que comiencen a notar los chicos, las familias, para hacer algo virtual, ¿puede ser? Exactamente. Estamos en eso, estamos levantando, estamos poniendo por Facebook la página de la parroquia, hemos hecho un cartelito, es decir, para brindar, es decir, algo en general, digamos, bueno, para todos los chicos de cuarto grado y para todos los chicos de quinto. Si bien los chicos de quinto grado ya han hecho su primer año de catequesis, y para no dividir, es decir, un grado y otro. Entonces, bueno, hemos abierto las inscripciones por la página donde tienen que poner los datos de la familia y, bueno, y quién es el titular de la cuenta de Facebook, bueno, para que podamos interactuar con los chicos. Es un poco la idea con los catequistas, digamos, ¿no? No Sí. hacerlo, no hacerlo por WhatsApp, que me parece algo muy frío. Entonces vos levantás, ponés a ese grupo y no tenés respuesta. Sino, bueno, de hacer algo por semana, algo muy simple. Bueno, para que realmente estemos en contacto con los chicos, y además también con la familia. Entonces, brindando, es decir, un encuentro por semana de, qué sé, 20 minutos o algo por el estilo, y brindando algunos elementos. Y bueno, estamos trabajando en eso con los catequistas, bueno, porque esto nos sorprendió a todos. Y bueno, hemos decidido, porque no sabemos hasta cuándo esto se va a extender, así que bueno, hemos decidido bueno, iniciar la catequesis de comunión de esta manera, de esta forma, y también acompañar a aquellos que ya han hecho el primer año, como así también con los de confirmación. Ah, claro, sí. Los de confirmación, si bien ya habían hecho 4 meses de trabajo el año pasado, retomamos este año, en marzo, y bueno, se tuvo que cortar todo. Nada más que con los chicos de confirmación vamos a utilizar, no por Facebook, sino por Instagram, que los chicos, bueno, manejan más Instagram que algo más para los jóvenes, y no decir el Facebook. Es Ajá. un poquito, bueno, todo lo que hace a la actividad pastoral. Y aprovechando ya que estamos en contacto, Padre Coqui, no se puede, aquellos que quieren adherirse a la confesión, todavía todo eso no está llevándose a cabo, ¿no? Sí. Por el momento no. Yo también me tengo que cuidar, porque No, no, seguro, estoy sobre la sí. línea, estoy sobre la línea roja. Sí. No soy un cura, decir, bueno, joven, y bueno, también eso, uno, no solo por los demás, sino también por uno mismo.
y no solo por la gente que a lo mejor, pero bueno, con todos los recaudos, decir, bueno, que tengo que tener en cuenta, que no tengo problema. Asimismo, por ejemplo, estamos celebrando la misa diariamente. Sí, lo vemos, Y sí. la misa la celebramos, bueno, la celebro con tres, cuatro personas, Sí, sí, que sí. bueno, que me ayudan. Y bueno, y voy sumando una o dos personas que se tienen que ir anotando. Porque no celebro acá en la parroquia, porque no tengo, es decir, el alcance de internet como Claro. para salir. Entonces, bueno, lo estamos haciendo en una casa de familia, que es la casa de Manocha, y bueno, en su comedor ahí transformamos y armamos la capilla. Sí. Y bueno, aquella gente que quiera participar de la misa, y bueno, se conecten y se pongan en contacto con Malvina, y ella va anotando. Y entonces, bueno, le dice el día que pueden participar de la misa y si desean y quieren comulgar. La verdad Esa es la que idea. yo recuerdo tiempos antes, ¿no? Cuando se hacían aquellos viejos encuentros donde se hablaba mucho y se hacía hincapié que había que tener un templo en cada familia, ¿no? Y bueno, con esto de la misa, a través de que, bueno, de las redes sociales, que por Facebook, como usted dice, cada casa se convierte en un mini templo, ¿no? Porque se prende una vela, se pone un santo, se pone a Jesucristo, ¿no? Qué bueno esto también. Eso es lo que estuvimos desarrollando ahora en la novena de Fátima, que hoy es el día de la Virgen Sí, de sí, sí, Fátima. sí. Y entonces hicimos la novena y todos los días hemos bendecido un signo. Y el signo que hemos bendecido era precisamente para armar el altar familiar en casa. Exactamente. Sí, Entonces, bueno, es tener un lugarcito, un rinconcito, un espacio en casa donde permita a la familia encontrarse, donde permita a la familia reunirse. Y como así también en ese espacio, en ese lugar, y bueno, escuchar la misa diaria, ¿no? Padre Coqui, bueno, ha sido usted Bueno, muy amable. Muchas gracias, ¿eh? Sí, aprovecho también, sí. bueno, para decir que si bien celebro la misa todos los días, de lunes a lunes, porque antes los lunes no celebraba, sí, bueno, me tomaba mi día. Pero bueno, uno quiere acompañar a la familia, quiere acompañar a la comunidad de una manera, bueno, espiritual, y también, bueno, para que podamos crecer en la fe. Y también los martes y jueves exponemos el Santísimo 20 minutos antes. Entonces lo que hacemos es exponemos el Santísimo y durante la exposición del Santísimo, es decir, rezamos el Santo Rosario y después rezamos la misa. Y los demás días, a las 19:30, rezamos un misterio del rosario y inmediatamente celebramos la Santa Misa. Eso es lo que estamos haciendo diariamente. Y bueno, y ahora estamos por poner en movimiento todo el tema de lo que es la catequesis a través de lo virtual, digamos, ¿no? Exactamente.